Y también quien se me fue de cita es Quetzal con Ángel, con Lito, ¿se acuerdan? Sí, vean qué sucedió. Pues en esta cita con Quetzal me la pasé súper bien. No la busqué con una intención de un romance o algo, sino de quererla conocer debajo del ring. La verdad me sentía muy enojada. Él hizo trampa en dos ocasiones en las luchas, en una acabé completamente ensangrentada. Y a eso unándole lo que le hizo a Silvia, pues era un coraje que tenía guardado. Hice una promesa con ella de no lastimar a ninguna mujer. Por otro lado, el conocer a Ángel no se me hizo cambiar mi manera de pensar con respecto a él. Me estuvo contando que él había sufrido mucho. También me confesó que no había podido estudiar. Quiero hacer cosas productivas como estudiar. Me agradó mucho poder platicar el día de hoy con él y que todas esas cosas malas hayan quedado en el pasado. Digo, pues por lo mientras yo me quedo con su cabellera, con su máscara y pues también con una buena amistad. Así tuvieron esta cita. Así. ¿Qué tenemos, Quetzal, después de esta cita, de tener tiempo de platicar con Lito? Antes de, bueno, yo tengo algunos útiles escolares en mi casa y quiero apoyar a los niños, quiero impulsarlos a que de verdad estudien. Hace muchísima falta, yo como se lo dije a Quetzal, yo no quise, y hoy me doy cuenta que en realidad hace muchísima falta. Entonces, a mí me gustaría que Quetzal, a ver si me puede ayudar o apoyar, acompañarme a unas escuelas a dejar los útiles. A entregar esos útiles escolares. Eso está muy bonito, es un buen acto de amor. Sí. Gracias, Lito. ¿Qué tenemos, Quetzal? Claro que sí te apoyo, pero, bueno, te tengo que decir algo muy importante. Me gustó la persona que conocí, como amigo me agradaste. Gracias. Pero después de lo que pasó y de los sentimientos que tuve y por lo que me fui un tiempo, me di cuenta de que tengo que buscar en una pareja lo que yo tengo para ofrecer. Exacto. Y pues no siento que seamos compatibles en ese aspecto. Me voy a fijar mejor. Muchas pues gracias. Bueno, entonces tenemos bateado, señores. Surge una amistad. Sí, sí. ¡Bateado! ¿Quién lo iba a decir, Milito? De bateado, vámonos. Hay modo. Quetzal sigue buscando el amor. Luchadora profesional, 23 años, soltera y con una hija bellísima. Así es. Gracias. Gracias, Quetzal. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.